Otra por detrás, sí. Ya le dije ya aquí Mayo, Seri o Dam, que es el Pápago. Pápago. Sí. Uh-huh. En ese caso, entonces, ¿están reunidos aquí con líderes yaquis, con quién? Con toda la comunidad. Este proceso de normalización de las lenguas indígenas tiene un objetivo diferente. Lo que se trata es de incorporar a todos los agentes sociales, por supuesto que tengan que ver con lenguas indígenas, como hablantes de las comunidades, jefes comunitarios, maestros bilingües o escritores de la lengua, ¿no? Y se trata de que ellos mismos en estas jornadas discutan y ellos decidan cómo se va a escribir su lengua. ¿Qué procede después de la reunión, de esta reunión, de esta tesoría? Bueno, son varias reuniones, ya llevamos, esta es la tercera, se supone que continuamos el próximo año hasta llegar a acordar unos puntos mínimos para escribir la lengua. Es un índice que en base a conocimiento lingüístico, entonces cuando se complete ese índice se publica oficialmente la norma de una lengua. ¿Qué? Y eso después, al publicarse, se reparte en las comunidades, en los maestros, para que ya se escriba con esa norma. ¿Hay algún trabajo con la Secretaría de Educación y Cultura, con los gobiernos de cada estado sí, para por supuesto buscar, no sé si recursos? No, los recursos son totalmente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero sí ellos nos prestan apoyo en algunos casos promocionando estas jornadas en sus comunidades o en sus estados, y también procurándonos las listas de la gente que pueden participar, porque lo importante es gente que, si bien no es lingüista, sí tiene algún conocimiento de la lengua. O sea, no solamente hablante, porque pues todos hablamos, pero no todos analizamos la lengua. Básicamente aquí en Sonora, ¿cuál sería la problemática de acuerdo a la investigación que ustedes analizaron? ¿Qué hay que llame o que sea un foco rojo aquí en Sonora? Bueno, las lenguas las en Sonora, las que tienen menos hablantes, como el Pima, por ejemplo, que tienen muy pocos hablantes, entonces son los ahí los juntamos también a los de Sonora y Chihuahua, porque son los que tienen menos hablantes y son los que tienen más riesgo de desaparecer. ¿Es la que podría en ese momento desaparecer? Claro, sí, precisamente. ¿Nos dice cuántas lenguas hay registradas aquí en Sonora? ¿Nos tenga aquí una estadística y a nivel nacional? A nivel nacional son 64 lenguas con 368 variantes. Es decir, cada lengua además tiene variantes. ¿Y en el caso de Sonora tienen algún registro de cuántas lenguas son las que se hablan? En 12 son las del estado de Sonora. ¿Y las más en riesgo, los Pimas y cuál otra? Los Pimas podría ser uno, otro podría ser los Yaquis, ¿no? El problema de que todas las lenguas están en riesgo es que no se transmiten generacionalmente. Es lo que está pasando ahora. Claro, o sea, ya los jóvenes dejan de hablar, en las escuelas no se les enseña, entonces la gente que lo habla es la gente de tercera edad. Entonces, si esa gente desaparece, pues desaparece la lengua. ¿Sí? Entonces, este curso se acaba, va a ser... ¿Cuánto tiempo? Nosotros, esta que es la tercera jornada, termina el viernes. ¿Este viernes? Sí, y tenemos otro en octubre nuevamente, y después seguiríamos ¿La publicación para cuándo podría quedar lista? Cuando quede lista las normas, que se supone que será a mitad del próximo año. El próximo año, sí. Ya empieza la distribución del material. ¿Cuántas publicaciones se pretende? Esos datos nos lo da la Dirección General de Educación Indígena, que ellos tienen los datos de cuántas escuelas, cuántos maestros, etcétera, cuántas comunidades. Entonces, cuando ya se vaya a hacer la edición, ellos nos mandan la cantidad de gente que necesitan. ¿Hay un teléfono o correo electrónico donde pueda localizar? Sí, le doy mi correo, es sandra.sepulveda@inali.gov.mx. ¿Y algún teléfono? Es 5500-2100. Muchas gracias. ¿Y cuántos pesos usan el gobierno
para cada uno estudiante para entender o saber su idioma en comparación con español. Ajá. El idioma indígena y español. No, no podría realmente darle ese dato. Nosotros somos una institución descentralizada, pero dependemos de la Secretaría de Educación Pública. No, entonces, nuestros presupuestos están adscritos a la Secretaría de Educación Pública. ¿Me repite, por favor, el nombre de la institución? ¿No? Instituto Nacional. ¿Y del INA? ¿Cómo se...? No, INALI. INALI, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Okay, entonces, pues nada, entonces no, nosotros no sabemos realmente los datos de presupuestos. ¿Y hay un día cuando pueden sacar las estadísticos? Sobre... Sí, sí, yo creo que sí. Ajá. Que sí se puede. Porque sí. En Estados Unidos, $2 por estudiante. Ajá. Y para entender OOTAM, pero 2,000 más por inglés. Ya. Es la sí, diferencia. Yo creo que aquí también debe ser una diferencia semejante, okay. ¿No? Debe ser una cosa así también. Gracias. Sí, el asunto es que hay varias instituciones dedicadas a asuntos indígenas, sí. Entonces son presupuestos distintos. Salió okay, por la puerta. Juan went out the door, went out through the door, went out. Or exited through the door. Uh-huh. Or John. John. Creo que pero ellos dicen Juan. Philippe. How do you say John? Juan. Juan. Ah, yo pensé que Juan. O oh, Rafael. No, pues Juan, pues es igual. Juan. Y Bush. Puart. ¿Otra vez? Juan y Bus, Cuart. ¿Don Héctor? Juan y Bus, Puerta. ¿Otra vez? Juan y Bus, Puerta. ¿Lice? Juan y Bus, Quichecta. ¿Otra vez? Juan y Bus, Quichecta. Juan atam iush puarit amjet. Juan atam iush puarit amjet. Juan atam iush puart amjet. Juan atam iush puart amjet. Juan se cayó en el pozo. Juan y Cuy Bajasi. Juan y Cuy Bajasi. Juan fell in the well. Bajasi. ¿Don Héctor? Juan y Cuy Bajasi. ¿Otra vez? Juan Cuy Bajasi. Juan me coy. Juan se cayó en el pozo. Juan me coy, vaya. ¿Otra vez? Juan me coy, vaya. Juan hasta me coy, vaya. Juan hasta me coy, vaya. Juan hasta Macri, Oaxaca Church. Juan hasta Macri, Oaxaca Church. Juan se sentó en la silla. Juan Tajeva, tres coches. Juan Tajeva, tres coches. ¿Con Héctor? Juan Matajiwa Takkata. ¿Otra vez? Juan
Juan, John sat on the chair. John? Juan. Okay. Juan, I'm a tahi, I'm a tahi, good at that. Juan, I'm a tahi, I'm a tahi, good at that. Juan, I'm a tahi, I'm a tahi, good at that. Juan, hasta un tajiwa, taiko tan. Juan, hasta un tajiwa, taiko tan. Sí, pero agrega lo que aquí no me gusta, ¿no? Porque dice, Juan se sentó en la silla. Bueno, vamos a decir, Juan, tajiwa, taiko. No dice, Juan se sentó. Arriba de la silla. Juan se sentó arriba de la silla. Es lo que está diciendo. Y ustedes no preguntan así. Ustedes preguntan, Juan se sentó en la silla. Pero aquí es como y entonces dice, Juan se sentó arriba de la silla. Pero ¿cómo lo diría usted? O sea, pues, si no, hombre, será un pregunto. Yo pregunto si lo... se sentó arriba o se sentó abajo. No. ¿Cómo se usa tradicionalmente? ¿Tienes que aclarar arriba o cuando tú lo usas, cómo lo usas? ¿Cómo? Cuando tú lo usas, cuando tú dices esa palabra, ¿cómo lo dices? No necesariamente tiene que...